Otro de los precandidatos a la gobernación del Valle, el exgobernador Francisco Lourido, quien dio a conocer algunos de sus planteamientos a CNC Noticias. Sigamos hablando de política. Francisco Lourido espera que los vallecaucanos le brinden una nueva oportunidad de llegar a la gobernación del Valle, esta vez por elección popular, para ejecutar toda su experiencia y trayectoria. Bueno, yo creo que es una oportunidad muy grande que nos da mi Dios de poder servir a este departamento. Yo soy un enamorado del Valle del Cauca, soy un vallecaucano, nacido en Cali, una persona que sin duda ha trabajado por el sector agropecuario, ha estado muy metido en el sector agropecuario. Yo soy agrónomo, toda la vida fui empresario por 10 años, no, ¿qué? Por 30 años, y después entré al tema gremial. Estuve en la gobernación del departamento entre 2010 y 2011 y ahora estoy aspirando como candidato del Centro Democrático a la gobernación del departamento del Valle. Yo creo que el Valle lo que tiene son oportunidades y tenemos que trabajar por ellas. Lourido va más allá y desde ya espera cumplir un viejo anhelo a los tulueños y trabajar por generar empleo para los vallecaucanos si es escogido por su partido y llega al primer cargo del departamento. Me comprometo a que la carretera a Barragán y Santa Lucía se va a construir, porque Barragán y Santa Lucía tenemos que sembrarlo de oportunidades, sembrarlo de nuevas cosas, de nuevos cultivos, y vamos a formalizar la gente. Para mí la informalidad es algo muy delicado que tiene el departamento y vamos a irnos contra esa informalidad dándole oportunidades a la gente de sembrar las laderas. Tenemos más de 700.000 hectáreas, mucho más del área que tenemos en caña. Son 160.000 lo que tenemos en caña. Tenemos que sembrar todas esas áreas con aguacate, con limón, con mango, con todos esos productos de exportación que los está pidiendo el mundo. Entonces vamos a trabajar muy duro, nos vamos a focalizar en crecer esta agricultura y en crecer la formalidad del empleo. Vamos a hacer un trabajo muy fuerte, un trabajo muy grande para que logremos convertir este departamento en el primer departamento de Colombia. Con su conocimiento previo del cargo, Francisco Lourido espera una nueva oportunidad para generarle oportunidades a los vallecaucanos.